de la categoría 2003 de camioneros goleó al Sportivo Dock Sud en su debut por 6-0. El equipo dirigido por Titino Deu, los goles fueron conquistados por Lucas Oneto en una oportunidad. Axel Poza también convirtió uno, Joaquín Teglio otro, Nicolás Moyano hizo dos y Lucas Morel un gol. Esta categoría que salió campeona del FAFI del año anterior y que próximamente tendrá la oportunidad de viajar hacia el viejo continente a representar a camioneros en un torneo internacional. Literalmente lo pasó por arriba al Doque. De esta manera entonces, las tres categorías de camioneros ganaron en su debut en la segunda fecha del torneo infantil de AFA. La 2001 ganó 7-0, la 2002 4-2 y la 2003 6-0. También jugaron Cambaceres y Defensa y Justicia, con 3 victorias del local. Estudiantes de La Plata, Escuela Municipal de Avellaneda, 14-0, 16-0, 10-0 para el conjunto albirrojo. Y Argentino de Quilmes Temperley, la 2001 perdió 7-0, al igual que la 2002 y la 2003 no presentó equipo del conjunto del mate. Libre quedó Racing. La próxima fecha jugará Temperley con camioneros y en la cuarta recibirá al mate quilmenio. Mejor debut imposible. Vamos, chicos, todavía. Los chicos infantiles de la categoría 2001, 2002 y 2003 participen en esta temporada en el campeonato oficial que organiza la AFA en la categoría infantil. El torneo que debía iniciarse el 6 de abril, en definitiva, terminó comenzando la semana anterior. Y ahí fueron invitados asociaciones civiles como la Escuela Municipal de Avellaneda, el Club Atlético Social Don Bosco, San Martín de Montegrande, Franja de Oro, Defensores del Chaco, la Sociedad Hebraica Argentina y el Club Atlético Social y Deportivo Camionero. Nada mejor que comenzar jugando de local, porque la primera fecha había sido suspendida y Camioneros jugó en la categoría 2001 y 2002, al igual que la 2003, en nuestro campo de deportes, enfrentando al Sportivo Dock Sud. La más grande de las tres, la categoría 2001, le ganó 7-0 al Doque. Los goles fueron conquistados en 4 oportunidades por Agustín Ojeda. Un gol lo hizo Thiago Purita y 2 goles Ian Rivarola. El resultado final en la cancha número 1, donde se utilizaron también los hermosos vestuarios que tiene Camioneros, fue el verde 7, Dock Sud 0. Así Camioneros terminaba ganando en las categorías más grandes, primero por 7-0, y la categoría 2002 se llevaba una victoria por 4-2.